Hoy estamos con Tatiana Salazar. Tatiana es una persona muy especial para mí que quiero que ustedes la conozcan. Y precisamente como han leído abajo en el título, hoy vamos a hablar un poco de la enfermedad, el origen con las emociones, las terapias alternativas. Pero ¿qué persona podría invitar para esto? Tatiana. Tatiana Salazar Bio la encuentran en todas sus redes sociales, así que me gustaría por favor que te presentaras y obviamente te agradezco por estar aquí en mi canal hoy. Hermosa, muchísimas gracias por abrir tu canal, tus micrófonos para compartir y difundir este mensaje tan maravilloso que vamos a estarles hablando de la importancia de conocernos, de saber quiénes somos y para qué estamos en este planeta. Les cuento, pues yo soy Tatiana Salazar, entro en este camino del desarrollo personal a partir de un diagnóstico partió mi vida en dos, fue en onda la vida tremendo porque dejé de caminar, dejé de vocalizar, perdí el control de esfínteres, o sea, mi cuerpo se comprometió de muchísimas maneras a través de esta enfermedad que me diagnosticaron, que fue esclerosis múltiple. Allí yo dije, tengo que hacer algo para resolver esto. No tenía ni idea en principio cómo resolverlo. Cuando me dice la medicina convencional, esto no tiene cura, te vas a morir con ello. Yo, ok, me voy a morir con esto, pero hagámoslo dignamente. Y en esa búsqueda inicialmente empecé. Al principio muy intermitente, salía, entraba de la meditación, de las herramientas, hasta que vuelvo y experimento otra situación muy determinante en mi vida. Hago un paro cardíaco y ahí digo, no. Esto sí tiene que cambiar, yo tengo que hacer algo diferente, porque a mí me dijeron que la enfermedad no me mataba, que me moría con ella, y acabo de tener este evento. Y allí empiezo realmente a entrar profundamente en el conocimiento y desarrollo de mi ser, desarrollo espiritual, conecto con mi propósito, lo reconozco, con mi misión de vida, y hoy en día me dedico a esto, a acompañar a otras personas a caminar en ese proceso de autoconocimiento. De un par de años para acá, pues una bendición enorme, empecé a recibir información alternativa, diferente, de fuentes angelicales, y estoy en el proceso de entregar una información muy valiosa. Ya con esto ustedes empiezan a entender más o menos de qué vamos a hablar, y por supuesto, aquí vamos a empezar a decirlo como es. Esto no es un tema para todo el mundo, esto es súper disruptivo. Al principio a mí también me costaba bastante entenderlo, por eso quiero que hablemos de tus inicios, qué estudiaste, cómo fue tu juventud hasta este punto, porque esto no te llegó a ti a los 20. Tú ya habías vivido muchas cosas y tú ya creías firmemente en lo que te habían enseñado, o por lo menos la sociedad nos había enseñado a vivir en un cuadrito así y ya no hay más, eso es lo que es y punto. Cuéntame un poco de eso antes de encontrar todos estos conocimientos. Bueno, mi vida antes de entrar en el camino del desarrollo personal, para mí mi vida era, así es que hay que vivirla, eso es lo que hay, ¿sí? Eso es lo que me mandó Dios. Crecí y fui educada en colegios católicos, en un colegio católico, toda la vida en el mismo colegio, en un entorno familiar muy machista, sí, pero de mujeres muy solas. Entonces, como que de mujer nos toca guerreárnosla, salir adelante a punta de codazos, con los hombres no se puede contar. Entonces yo crezco en todo ese contexto, en esa dinámica, es creer como que como lo que sucede está dado de la mano de Dios, pero en una limitación de que la vida es así. Con esos pensamientos en cuanto a Dios, más que toda la religión, que te prohíben cosas, ¿no? Prohibición total de un montón de cosas que se cree que son pecado, que están mal vistas. Ponerse brava con la mamá, eso no. Hay que honrar y amar a nuestros padres hasta el final. El tema es que somos seres humanos. Mamá no deja de ser humana porque es mamá, y tú hoy en día que eres mami lo sabes. Sí. O sea, no te vuelves en un ser que levita y te elevaste porque te volviste mamá. No, es exactamente igual humana. Cometes muchos errores, pero pues dentro del catolicismo pues está, no está permitido el ver a mamá como un ser humano, sino como un ser sagrado, inmaculado. Que no comete errores. Que no comete errores. Y a veces cuesta entender que muchas veces hay mamás que o no quieren a sus hijos, o hay mamás que son duras, que no son amorosas, que no son como las pintan en las películas, y que tú hables mal de una mamá, eso es tremendo. O sea, ¿cómo es posible que existan mamás así? Uno no lo cree, pero sí pasa, y es importante también reconocer eso. Claro que sí, inclusive yo llegué a pensar que yo era adoptada, porque como mi mamá no tenía expresiones cariñosas y amorosas conmigo, yo muchísimas veces entre los 8 y los 12 años, muchas veces llegó ese pensamiento, yo sí seré hija de ella, porque es que mi mamá no tiene una palabra cariñosa con nosotros, no tiene un mimo, pues una mujer muy trabajadora y muy dedicada, pero no expresiva ni amorosa, al contrario, muy represiva, muy exigente. Precisamente este fin de semana que estuve trabajando un poco eso, recordaba a mi mamá en mi infancia, ella todo el tiempo, ella trabajaba desde la casa, ella fue odontóloga y tenía el consultorio en casa, y ella todo el tiempo vivía con la correa aquí colgada, o sea, era una intimidación todo el tiempo, pues le pegaban a uno hasta por sospecha. ¿Sí? La correa de pegar. La
la correa, sí, el cinturón, la correa aquí colgada. Y bueno, ¿cómo decidiste estudiar lo que estudiaste? Porque aquí donde ven, Tatiana estudió en una universidad aquí en Colombia como muy prestigiosa y una carrera que no todo el mundo estudiaría. Cuando llega ese momento del universitario, tenía dos opciones. El tema era presentarme a la Universidad Nacional, poder acceder a un costo muy, muy bajo para pagar la formación superior, o entrar a trabajar y estudiar de noche, o hacer algo en el SENA. Esas eran las posibilidades en el momento en que yo me graduó, por la situación económica que mamá vivía. Pero yo dije, no, yo no quiero eso, yo quiero estudiar una carrera de la salud, yo quiero estudiar de día. No sabía cómo se iba a dar eso, pero yo fui y me presenté a las universidades, así como que algunos dirían como high class de Bogotá, de Colombia. La primera en donde salieron los resultados y me dieron el sí, y dije, ok, voy a estudiar acá. Hasta ese momento no había dinero. Claro. Pero sucede algo, y es que yo cumplo en mayo y tengo una madrina de bautizo excepcional, una mujer maravillosa. Y entonces ya me llama de cumpleaños, me dice, ¿qué vas a hacer y qué vas a estudiar? Y yo pues le cuento y me dijo, ah, bueno, yo te doy la mitad del semestre. Entonces ya negocié con mamá que ella me pagara la mitad del semestre. Y en diciembre la madrina llamaba, mi regalo de Navidad para ti es la mitad de tu semestre. Y entonces así hice, entre mamá y mi madrina de bautizo, me costearon la universidad. Para mi mamá sé que no fue fácil, fue muchísimas horas de trabajo, que también fue un patrón que aprendí, ¿no? Uh-huh. Que hay que trabajar desde el esfuerzo, produciendo todo el tiempo. Fue un tránsito también con sus desafíos, porque pues yo no pude comprar libros por los costos, materiales de laboratorio, yo organizaba toda mi lonchera y todas mis cositas, con lo que un novio que tenía en la universidad, que hice recién entré a la universidad, él me ayudó, él ya estaba en semestres avanzados y él me ayudaba con las colegas a conseguir los elementos y yo organizaba mi material de trabajo. ¿Cuál era la carrera? Bacteriología, que después uno va entendiendo, ah, esto sí lo debí estudiar. ¿Y tú te graduaste y seguiste trabajando como bacterióloga? Yo me gradúo y hago pues en el servicio social obligatorio en Colombia para las carreras de la salud y entro a ejercer la profesión. Me caso y, estando casada, a mi esposo le sale un traslado fuera de Bogotá. Hasta el momento yo llevaba tal vez un año y medio, dos años de graduada, y desde que salí del rural me salían trabajos así, o sea, yo no estaba desocupada en ningún momento. Entonces yo, no, pues vámonos para donde a ti te lleven, que así como ha sido en Bogotá, pues allá conseguiré trabajo, y no fue así. Claro. Nos fuimos a vivir a Cali, pasaron 8 meses y yo no conseguía trabajo. Entonces, pues ahí empecé a ver otros horizontes. Entro a un negocio multinivel, que los negocios multinivel tienen una cosa maravillosa, y es el sistema educativo que acompaña paralelo al desarrollo del negocio. Y allí me leí unos libros fantásticos. A través de una lectura, Piense y Hágase Rico, replanteo cómo hacer mi hoja de vida. En ese momento yo ya estaba pasando a lo que saliera, hospitales sí, pero también en la industria farmacéutica. Y pues bueno, me llamaron de un laboratorio farmacéutico, muy curiosos de la forma en como yo había hecho la hoja de vida. El entrevistador me dijo, pues obviamente sí te queremos para mirar, si sí, foguearte para el trabajo, pero yo quiero saber de dónde sacaste la idea de hacer esta hoja de vida. Y yo, de un libro que me leí. Y ahí entro en la industria farmacéutica. Y ahí estuviste muchos años. Estuve en la industria farmacéutica 14. ¿En qué momento empiezas a tener síntomas de la enfermedad? Oh, eso sí empieza muy temprano. Yo estaba terminando, ¿así?, la universidad. Realmente, si nos vamos retrospectivamente en el tiempo, el primer síntoma o la primera evidencia de la enfermedad que yo presenté fue a los 3 años de edad. Tuve sarampión y después del proceso viral yo dejé de caminar. Cuando ya tenía el diagnóstico, entré a participar, a ver si podía participar en un estudio que estaba haciendo la Fundación Santa Fe. Me conocí con un médico referente del tema y me hizo muchas preguntas y finalmente no calificaba para el estudio que estaban haciendo en ese momento porque tenía unas características específicas, pero lo que encontré con él fue bien interesante, porque él me dijo, tu primer episodio de una enfermedad desmielinizante la tuviste a los 3 años. De hecho, es uno de los desencadenantes de este tipo de enfermedades autoinmunes, una infección viral. Pues yo de eso me recupero, mi mamá se encargó con un conejito volverme a poner a caminar, ella me ponía el conejito lejos, pues uno bebé en el querer alcanzar el conejito volví a caminar. Ya luego vienen a presentarse nuevamente los síntomas en la etapa universitaria, y luego pues el tema es que era el nivel de estrés en el que yo mantenía, una autoexigencia y una necesidad interior de ser la mejor, la destacada, presentarle a mis padres la mejor versión de mí. Eso me estresaba muchísimo y me generaba momentos de síntomas, pero pues yo no tenía ni idea, pues los desconocía, como que no le paraba bolas a eso, aunque eran síntomas muy incómodos. A mí se me dormía la nariz, se me dormía la boca, la lengua. En un examen final de inglés, pues casi que no lo puedo presentar porque me dio temblor en las manos.
manos, parestesia en las piernas. La enfermedad fue esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Esta fue la enfermedad. Ya después te salió el diagnóstico completo y dejaste de caminar. Ya en la vida laboral, en un momento también que tenía una relación de pareja supremamente tóxica, muchísimas obligaciones en el trabajo, nuevamente otra vez buscando la aprobación y ser reconocida y todo eso. Yo a todo le decía en la empresa que sí, entonces tenía un nivel de trabajo enorme. La relación de pareja era conflictiva, mi mamá se va del país, entonces estaba por crisis en todas las áreas de la vida. El psicólogo que me empieza a tratar me dice eso, me dijo, normalmente los seres humanos tenemos espacios de compensación, entonces el trabajo es caótico, pues yo llego a la casa y hay paz, armonía y como que me compenso, pero no, yo salía de un trabajo caótico, llegaba a mi casa a tener unas peleas y unas discusiones con el novio que tenía en ese momento y era disimulando para que mi mamá no se preocupara porque ella vivía fuera del país, entonces que estuviera tranquila por allá. Entonces en ese contexto es que el cuerpo, digo yo, un día me renuncia y no vuelvo a caminar. Se me empezó a caer la lengua, ya, no me entendí, la gente no, yo no me entendía y la gente me decía, ¿qué? Y entonces, ya teniendo el síntoma, ¿en qué momento empieza a llegar la información de sanación a tu vida? En esos momentos en que yo veía los síntomas, que eran muy molestos y de repente me atreví a consultar con algún médico, pues como estudiaba una carrera paramédica, pues había mucha conexión con médicos, los que eran ya muy cercanos empezaron a decirme, es que tú te estresas mucho, es que ese genio que usted tiene es terrible, vieja, tiene que hacer algo con eso. Ahí yo fui conectando con los médicos, pero no había diagnóstico como tal. En ese ires y venires de diagnóstico fueron 14 años sin saber realmente qué era lo que a mí me pasaba. Ya termino la universidad y entro a los médicos y me decían que era estrés, pero no más. Ese es un momento importante de decir que fueron 14 años, tampoco fue de la noche a la mañana, y menos la sanación, porque la sanación también duró un montón de tiempo, pero 14 años aguantando y creyendo que tú eras esa enfermedad. Yo soy diabética. Yo soy diabética. Yo soy migrañosa. Yo soy migrañosa, yo soy diabética. O sea, tú haces como parte de tu vida y de tu personalidad la enfermedad y no debería ser así. Para mí, yo decía, ay, yo sí soy desafortunada. Ese era mi discurso permanente. Claro. Yo soy desafortunada. Y pues durante 14 años lo seguías creyendo porque no fue algo como me enfermé hoy y me recuperé lo siguiente mes. Muy fuerte, yo no pensé que fuera tanto tiempo. Y había otros temas ahí, otros ingredientes de la receta, y es que en una lucha permanente por ser reconocida y no sentía reconocimiento, porque yo me presentaba procesos para ascensos, para todo, y ya, a nada, no, mira que se presentó fulana de tal, tiene más antigüedad en la empresa, entonces le vamos a dar el cargo a ella. Y cuando me diagnostican pasaba lo mismo, yo me estaba presentando en un proceso en la empresa para irme a gerenciar una oficina de la empresa fuera del país, y estaba en el proceso cuando viene el diagnóstico. Entonces mi molestia y mi frustración era esa, ¿sí ve cómo soy de malas? En semejante oportunidad que me encuentro de vida y me da esto. Entonces en ese momento lo que yo quería era sanarme cuanto antes para poderme ir. ¿Cuál fue la información que te llegó, o la primera persona, o el primer folleto, qué fue lo que te llegó para que tú dijeras, ¿qué es esto? Voy a entrar a ver qué es esto. Como los médicos me venían diciendo que el estrés, que el mal genio, yo no le paraba bolas a eso. Pero en la clínica, ya hospitalizada, sin poder caminar, una de las neurólogas me dice, mira, yo te voy a hablar un poco sobre estas enfermedades autoinmunes, es importante que aprendas a manejar el estrés. El estrés es un factor determinante para muchas enfermedades, pero en las enfermedades autoinmunes tiene un componente muy elevado. Tienes una vida muy estresante. Y de ahí me empezó a preguntarme, entonces yo te sugiero que hagas cositas como alternativas, por ejemplo, un tema de respiración o de meditación, y yo la miraba como furiosa, sí, porque eres muy racional. Sí, está, que me está hablando, si es médico, porque me está mandando a hacer esas cosas. Pero, ¿qué sucedió ahí? Y dije, bueno, no es la primera que me habla de esto. Ya me han dicho que hay que manejar el estrés. En una oportunidad, siendo todavía visitadora médica, visité a un médico, llegué ese día malísima, muy mal. Un médico que maneja las dos medicinas, alopática y homeopática. Entonces me dijo, recuéstate en la camilla y todo eso. Y me tocó debajo del ombligo y yo sentí como si me hubieran metido un garfio allí. Entonces me dijo, tienes que hacer un trabajo de reparación con tu mamá y yo. ¿Qué? Pero espera, hagamos aquí un paréntesis para explicarle a las personas que nos ven qué es alopática y qué es homeopática. Ah, bueno, alopática son los médicos que conocemos convencionalmente, los de la EPS, y homeopática es una rama de la medicina que integra más la energía del ser humano, también contempla un poco de la emocionalidad de las personas, y a través de esa integración, de ver a la persona un poco más integral, le formulan a una. También hay medicamentos, pero son medicamentos de otro tipo, no son químicos.
hijos. Listo, entonces te tocó y te dijo, tiene que cerrar una relación con la mamá. ¿Qué pasó ahí? Y este está loco. Porque yo hasta el momento decía, pues, había sufrido a mi mamá. Sí, literalmente había sufrido la relación con mamá. Pero yo sentía que como esa era mi mamá y mamá hay que respetarla, pues yo no sentía que hubiese algo que trabajar, porque yo la veía también como ella se veía, como la víctima de la historia. Mi papá la dejó muy joven, una mujer con dos hijos, a salir adelante, pobrecita mi mamá, le tocó muy berraco. Es pues entender que la vida le tocó a ella muy duro y muy difícil, pero pues yo no ni me imaginaba que había ahí debajo cuando él me dijo, hay que sanar con tu mamá, que pues más adelante ya... ¿Y entonces qué pasó? Sigue contando. Bueno, saliste de ahí. Salgo de eso y unos meses después fue que ya vino el diagnóstico. Unos meses después es que empecé a perder el patrón de marcha. Empecé a caerme mucho en la calle. Y fue el médico que hace el control anual de medicina. No me acuerdo. Es un requisito que pide la empresa que maneja los riesgos laborales. Cada X número de tiempo pide una evaluación de en qué condición de salud están sus empleados. Entonces viene el médico hacerme la evaluación, pues yo no pasé. Él empezó a hacerme unas pruebas, unas mediciones neurológicas y no pasé. Él me dice, no te puedo dejar salir de acá. Yo, no, pero ¿cómo no? Si yo tengo en la oficina un montón de cosas que hacer. Si no te puedo dejar salir de acá, de aquí te tienes que ir para un hospital. Yo creo que lo que tienes es un infarto cerebral. Pues nada, pues me quedé ahí, buscaron la ambulancia, me metió una ambulancia y me llevaron para la clínica. Ahí duré 36 días hospitalizada, haciéndome exámenes. Y el último examen que me hicieron, una resonancia magnética, permitió ver las placas desmielinizantes en el sistema nervioso, que son espacios del sistema nervioso, tanto en el cerebro como en la médula, en donde el sistema de defensa de nosotros se come, literalmente, se come una capita que recubre los nervios que se llama mielina, y al comérsela el cuerpo literalmente entra en cortocircuito, no transmite el impulso nervioso adecuadamente, entonces pues se pueden perder muchas funciones. Yo ahí había perdido ya el patrón de marcha, el control de esfínter, la lengua ya se estaba cayendo, la situación era esa, tenía una enfermedad desmielinizante autoinmune. Y entonces, con toda esta información que empezó a llegar, ¿cómo es que tú empiezas a creer en esto? Cuando yo empecé a hablar contigo y demás, empecé a hacer el proceso, me di cuenta que todo en mi vida empezó a cambiar. Yo empecé a ver que personas que no debían estar conmigo se empezaron a alejar, o yo las empecé a alejar. Me di cuenta que la forma en que yo veía a mi mamá cambió, porque eso para mí fue muy chocante. Es como, ya no la veo como la veía antes, ya no me parece como el ogro, como la veía. Y por eso yo empecé a creer más en esto, cada vez y cada vez más, porque empecé a ver los resultados. Bueno, conmigo pues fue tímidamente y con mucha desconfianza. Dije yo, bueno, listo, voy a hacerle caso a la doctora, porque ya son varios médicos los que me han dicho que busque algo que me permita equilibrarme y relajarme y manejar el estrés. Entonces, ok, voy a hacerlo. Salgo de la hospitalización y estaba en casa con el televisor encendido, que era mi compañero de día y de noche, y entrevistan a una señora que se llama Isha Yud. Ella tiene un sistema de desarrollo espiritual y desarrollo personal, y tiene unos centros en donde uno va a hacer retiros espirituales en el sur del continente, en Uruguay, si no estoy mal, y en Punta del Este tiene ella el sitio, y otro en México. Entonces viene Isha a Colombia, no sé qué, dice, entonces yo me fui para allá, la conocí, invitaban a una sesión de respiración y de unificación, y encontré mucha paz, me sentí muy tranquila, y yo, bueno, puede ser que esto sí sea, y empecé a repetir las frases del sistema de Isha. Una de ellas me permitieron escribirla en el libro, y literalmente, Monita, yo sentía, cuando yo me sentaba en mi camita a repetir las frases, yo sentía que corría calor por toda la columna vertebral. En principio dije yo, ay, eso es un efecto secundario de los medicamentos. Fui al control de neurología después de la hospitalización y el doctor me dijo, ¿qué está haciendo? Le dije yo, no, pues nada, todo lo que me dijeron ustedes y unos ejercicios ahí de respiración que me recomendaron. Está muy bien, o sea, para el estado en que usted salió y como la veo hoy, está muy bien. Y yo, ay, sí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hice yo? Ah, pues como ya me dijo el que estaba bien, yo solté todos los ejercicios que estaba haciendo. Eso también pasa mucho, porque uno pues no tiene ese hábito, no tiene esa disciplina. Y aparte, ya estoy bien, pues ya no lo necesito. Después te das cuenta que tienes que regresar y demás. ¿Cuándo llega el momento en el que tú dices, yo voy a empezar a ayudar a los demás? Terminando la formación en biosanación emocional, pues el proceso lo empiezo a hacer, es una respuesta para mí, buscando sentirme un poco mejor. Nunca en la pretensión de sanar, porque pues la medicina había dicho que era una enfermedad
que no tenía cura. Entonces yo fui buscando herramientas que me permitieran, yo lo dije así, que me permitieran vivir dignamente con la enfermedad, porque en la escuela hay que presentar una entrevista para hacer el proceso. Entonces yo, no, pues yo quiero como recibir herramientas y todo eso para poder vivir dignamente con eso, porque yo sé que no se me va a quitar de encima. Bueno, aquí hay como que un paréntesis. Ella está hablando de la escuela de biosanación, es porque ya existen lugares, instituciones, personas que capacitan a otras para que terminen siendo terapeutas y puedan ayudarle el proceso a las demás personas. Tú, de todo esto que empezaste a hacer, encontraste a tu mentor, encontraste la escuela. Después del paro cardíaco, que es que aterrizo en el concepto de la biodescodificación, ahí conozco la escuela de biosanación emocional, conozco a mi mentora, hago el proceso y terminando el proceso, pues ella empieza a exhortarme y a hacerme preguntas. Dice, tú nunca has pensado que esto puede ser tu estilo de vida, puede ser a lo que tú te dediques, contarle a otros y ayudar a otros a que hagan lo mismo que tú hiciste. Entonces yo, pues de momento no dije que no, y ahí es cuando nace la idea del libro. Ah, bueno, pues sí, yo se lo cuento a todo el mundo y se lo cuento en un libro y ya estoy ayudando. ¿Sí ayudo? Claro que sí. En la escuela me invitan a hacer una siguiente formación en coaching emocional. Entonces en coaching emocional había que plantear unas metas concretas para desarrollar. Y yo dije, bueno, pues si este es mi propósito, pues voy a enfocarme en esto. Y empecé a trabajar para desarrollarme ya como acompañante de procesos terapéuticos, y luego vinieron otras formaciones y otras formaciones. Pero esto es un tema que yo conecto terminando mi proceso personal de sanación y entrando como en la siguiente etapa. Ahí es donde digo, ok, sí, yo vine a ayudar a las personas a aprender a conocerse, a caminar juntas, ayudar en sus procesos de sanación. Es en ese momento que conecto con eso. Expliquémosle un poco a las personas que nos ven, ¿qué es la biosanación? Bueno, la biosanación emocional es la integración de unos conceptos muy poderosos que son la descodificación biológica de emociones. La descodificación biológica de emociones nos habla de la relación que hay entre un pensamiento que mantienes permanentemente, que llamamos conflicto, con una emoción. Esos conflictos van acompañados de emociones, y al no ser procesados, el cuerpo termina manifestándolos a través de síntomas que manifestamos: la uña encarnada, el dolor de cabeza, la migraña, la diabetes, el cáncer, la esclerosis múltiple. Termina siendo la manifestación de ese conflicto que está en la cabeza y que tiene una asociación emocional. Aparte de este concepto que integra la biosanación, también está la física cuántica. Es una parte fundamental del proceso, y es empezar a reconocernos que somos seres multidimensionales, que tenemos capacidad de manifestación, es reconocernos como manifestadores conscientes. Entonces se van integrando estas disciplinas. Viene la neuroplasticidad, que es la capacidad del sistema neurológico de repararse y regenerarse, a unos conceptos de epigenética. No es el objetivo en la biosanación emocional, pues no es profundizar en la epigenética, pero ahí está una introducción en este tema. Estos son como un montón de terminologías que uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Cómo así? Y por supuesto, por eso yo les decía al principio que son términos disruptivos, porque hay muchas personas mucho más racionales, algunos científicos, que también empiezan a desmentirlo, como así que cuántico, cómo va a empezar a meter este tipo de términos, pero realmente esto va más allá de lo que nosotros podemos observar. Entonces aquí me gustaría que tú contaras, ya que lo mencionaste un poco con la persona que te tocó el ombligo, ¿cuál era ese conflicto que tenías con tu mamá, o ese conflicto que había hecho que tú tuvieras esta enfermedad? Bueno, el conflicto era con la línea materna, sí, pero estaba estrechamente relacionado con una experiencia que vivió mi bisabuela. Mi bisabuela nació como hija fuera del matrimonio, y ella vivió esto en secreto, con mucha vergüenza de sentirse hija bastarda. Bueno, hoy en día realmente no es tan fuerte, a no ser que la persona sea muy religiosa, que se tenga un hijo fuera del contexto de matrimonio. Pero en esa época, pues eso era tremendo, eso era un pecado. Si en algún momento podemos decir que hubo un pecado, no lo cometió ella, porque ella fue la que nació producto del encuentro de dos personas que no estaban casadas. Pero ella se sentía pecadora, manchada. Mi bisabuela ya no se dejaba tomar fotos, ella no salía de la casa, tuvo un accidente, se cayó, tuvo una fractura que nunca fue tratada y se le acortó una de sus piernitas. Entonces ella no salía ni a la misa y no se dejaba ver de la gente, como muy avergonzada. Y sí expresaba eso, que no éramos merecedores, que nosotros no éramos dignos, ella y sus hijos. Ya luego me enteré que había como mucho pesar de, pobres mis muchachos que nacieron en esta vida y así. Pero ella no decía así como, porque ella no se atrevía a contar su secreto, que era hija bastarda. Esto de lo que vivió nuestra bisabuela, el linaje materno, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con algo así? Bueno, porque es que antes de ser este cuerpo físico que estamos viendo, somos almas. Y de la misma manera como acá pertenecemos a una familia humana, como almas también pertenecemos a una familia de almas.
almas. Y las almas pues toman la decisión de experimentarse en la materia y vivir experiencias. Y hay experiencias que son muy dolorosas, muy desafiantes, que al momento de morir no están resueltas. Y eso queda encargado en el universo como información, como yo se sube a la nube esa información. Y esa información requiere ser trascendida, requiere ser resuelta, o sea, ya pasó, fue el pasado, lo vimos así, lo acojo, lo abrazo, es la historia que me permitió estar aquí presente, pero no es pecado, no fue error, no estuvo mal, simplemente fue una experiencia. Pero como no hacemos ese ejercicio de poder mirar nuestro pasado y abrazarlo y trascenderlo, y trascenderlo trata de vivir de manera diferente. Entonces mi abuela vivía avergonzada y encerrada. ¿Cuál es la diferencia? Pues orgullosa de mí y permitirme ser vista, ser reconocida. Ese era el reto, ese era el desafío. Pero al no tener la información, ¿tú cómo lo haces? A ti esa información de tu bisabuela, ¿cómo llegó? Bueno, esto fue bien, bien complejo, porque pues mi mamá, que pues es como la fuente primaria de información, mi mamá era muy renuente a contar de su historia personal y de la historia de la familia. Ella vivía fuera del país, regresa a Colombia y un día le digo yo, mami, yo tengo que construir una cosa que se llama el transgeneracional. Y me dijo, ¿eso qué es? Y yo, el árbol genealógico. Me dijo, ¿para qué quiere eso? No, pues es una tarea del curso que estoy haciendo. Y hay que averiguar sobre la familia, si en la familia hay secretos, y mi mamá toda fue brava como era, sí, como tradicionalmente fue. ¿Secretos? En la familia no hay secretos. ¿Cómo qué secretos se está buscando? Yo, pues mami, en las familias se guardan secretos como de hijos bastardos, de incestos, de robo de herencias, de hijos dementes, con demencia, con enfermedades especiales, todo eso que nos esto genera. Con mucho respeto, ¿no? Porque sí, son frases, claro, que dice comúnmente. Que se dice popularmente. El tema es que genera mucha vergüenza. Este tipo de historias avergonzantes están en relación a enfermedades crónicas. Le pregunto yo a mi mamá y le estoy contando qué son los secretos familiares y dice, ah, sí. Su abuelita una vez me contó el secreto de ella. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 11 años. Entonces, pues, fue muy cercana. ¿Cuál secreto? Yo estaba emocionada. Dice, pues, es que ella vivía muy avergonzada de que era hija bastarda. Ella, 2 años antes de morir, me lo cuenta, pero me pidió que yo no le podía contar eso a nadie y que no le podía contar eso a mi mamá. La bisabuela no quería que su hija se enterara que ella era hija bastarda. Pero como había una relación muy estrecha con mi mamá, de mucha confianza, porque era la nieta. Era la nieta consentida. Entonces, un día que mi mamá le estaba arreglando las uñitas de los pies, ella le contó. Cuando ella me dijo eso, yo, wow. Yo tomé nota, voy con mi terapeuta y mentora, y claro, y empezamos a hilar el tema. Entonces, claro, mi bisabuela tuvo el tema de su piernita, ella dejó de caminar, nunca le compraron una silla de ruedas, pero la abuela no caminaba y ella arrastraba una patica y todo el día mantenía sentada. En la siguiente generación, mi abuela desarrolla una enfermedad autoinmune y le amputan una pierna por la enfermedad. En la siguiente generación, de una de las hermanas de mi mamá, con quien siempre me identificaron mucho por el parecido físico, inclusive nos cambiaban el nombre, a mí me decían Mercedes y a ella le decían Tatiana, ella tiene una enfermedad en la columna, la tienen que operar y estuvo a nada de quedar inválida. ¿Tú? Y en la siguiente generación yo hago esclerosis múltiple y dejo de caminar. ¡Qué fuerte! O sea, conocer nuestro pasado es tan importante, pero aquí quiero decir algo, y es que nosotros no podemos salvar a nadie más que a nosotros mismos. Y esto es importante decirlo porque, claro, tú conoces todo esto y de pronto las personas están acá, ¡ay, no! Esto es lo que necesita mi mamá para salvarse, esto es lo que necesita mi abuela para sanarse, y puede ser una herramienta muy útil, pero solo si la persona quiere. Es una decisión personal, total. Si tú no tomas la decisión para ti y por ti, no hay forma de que tenga efecto o que tú puedas permitir que esta información te permee, trascienda tu vida y transformes tu vida. O sea, si yo estoy teniendo esa inquietud, soy yo la que debo hacer el proceso. Estoy en contacto con la información, por consiguiente soy el miembro de la familia llamado a hacer el proceso de sanación, así yo no tenga el diagnóstico. Es muy cierto, porque bueno, ¿cuánto tiempo te demoraste tú para tomar acción y seguir con el proceso? Esto no es un proceso terminado, no es como ya es el checklist y terminé. No, hay que seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Sí, porque esto es un proceso de autoconocimiento, y pues como digo yo, tanto en los talleres, en los procesos terapéuticos y en las formaciones, nuestra historia no son los años que yo tengo. Yo tengo, hoy en día tengo 53, pero es que mi historia es la historia de mi mamá, la historia de mi abuela, la historia de mi bisabuela. Seguimos sumando, porque todas esas vivencias que esos antepasados vivieron hacen parte de mi historia personal, están cargadas en mi ADN o están cargadas en mi registro akáshico, de donde yo descargo para montar en mi ADN y yo vivir mi experiencia. Entonces, mi historia son siglos hacia atrás, y si yo no conozco esa historia, ¿cómo me libero de ella para poder vivir el presente que me corresponde? Porque
porque yo vine aquí a experimentarme en cosas nuevas, diferentes, a trascender historias. ¿Cómo las trasciendo si no las conozco? Entonces es un compromiso de cada uno de investigar quién es, de dónde viene, por qué nací, por qué tomaron la decisión mis papá y mamá de traerme, porque mucha gente no sabe cómo aterrizó en este planeta. Totalmente. Y aunque aquí esta entrevista prácticamente que la hicimos un poco con la enfermedad y con el resultado, digamos, de todas las emociones que no procesaste, que estuviste por allá guardadas, no es el único aspecto en la vida que se puede mejorar. ¿Qué otros aspectos podríamos mejorar y qué otros aspectos mejoraste tú? Porque listo, ya empiezas a tener resultados diferentes con tu salud, pero siguen existiendo otras cositas que hay que seguir mejorando. Pues como les digo, como somos el resumen de una historia y somos seres integrales que nos desarrollamos en diferentes áreas de la vida, cualquier área de la vida puede estar siendo afectada por una historia familiar. Un tema muy latinoamericano, es universal, pero especialmente latinoamericano, es el tema de las finanzas, la relación con el dinero. Está muy sesgada por historias de nuestros ancestros. Quiero hacer como un aporte a lo que estás diciendo y no se imaginen solamente como, ay, es que tal le robó a tal y por eso yo hoy estoy cargando con eso. También viene con nuestros ancestros con frases que cargamos y cargamos y cargamos, y las frases sinceramente ni siquiera es como una acción, como un robo, sino una frase que estamos diciendo en este valle de lamentos. Son creencias limitantes, como su nombre lo dice, pues limitan la experiencia de nosotros. Identificar esas creencias limitantes, como identificar o reconocer el síntoma, o como identificar un conflicto de vida y hacerme consciente de él y empezarlo a trabajar, me libera y me permite vivir un presente totalmente diferente. Entonces, cuando tú entras a un proceso de sanación, no vas a sanar porque tienes un diagnóstico, no. Puede ser la puerta de entrada, pero también puedes entrar porque tienes una crisis financiera, una crisis de pareja, una crisis de identidad, es que soy muy agresiva, soy muy violenta, soy muy tímida, no me acepto en mi expresión sexual. Este es otro tema también que se trabaja desde el proceso de biosanación emocional, y es reconocer esas ideas, esas creencias limitantes, esas situaciones que hoy en día yo siento que no están funcionando bien. Entrar a mirarlas porque no funcionan bien, ir un poquito hacia adentro, hacia atrás, y resolver ese pasado, resolverlo adentro para liberar el presente y que fluya la vida de una manera totalmente diferente. Y esto es algo que a mí me ha facilitado muchos mis procesos de vida. Todavía, como seguimos diciendo, es un proceso que seguimos trabajando. En comparación a cómo yo estaba, cómo estoy aquí hoy, me siento muchísimo mejor, y de eso también se trata. No se trata como de tener un proceso finalizado, sino tener una vida en la que puedas estar tranquila constantemente. Es que los desafíos no terminan de aparecer, ellos siguen apareciendo, y hay unos que son tremendamente retadores, otros no. El tema es que cuando tú ya te conoces, conoces tu historia y tienes herramientas que te han entregado en un proceso terapéutico, con esas herramientas navegas de una manera completamente diferente cualquier desafío que vivas. Eso no quiere decir que, como hice un proceso terapéutico y ya, no, pues yo me iluminé, trascendí, me elevé. No se trata de salir de esta condición humana, sino es de abrazarla, de reconocerla, esto es lo que yo soy, y cómo hacer de esta vida una vida en equilibrio, en balance, en armonía, en excelencia, sin estar buscando la perfección. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito de lo que es la epigenética cuántica? ¿Qué es eso? Porque este es un nuevo proceso que estás tú trabajando hoy en día. Es un nuevo concepto que da apertura a un nuevo sistema de autoconocimiento. El concepto lo que reúne son temas como el de la epigenética, que es un tema que vienen desarrollando científicos a través de la historia. Esto empezó a mediados de los años 60 a gestarse el concepto de la epigenética, y es, como dice, más allá de la genética o por encima de la genética, y es que los científicos encontraron que nosotros no somos víctimas de los genes, ni los genes son los que determinan la realidad nuestra, sino que el entorno que nosotros nos encontramos, y es la sangre que rodea mis células, la familia con la que yo vivo, el barrio en donde yo crezco, la ciudad en donde yo vivo, todo eso constituye un entorno que prende o apaga secuencias del ADN y facilitan o no vivir una experiencia o una condición física. Entonces, eso es más o menos así como resumido el concepto de la epigenética. Y la cuántica lo que habla es de la integralidad del ser y de reconocernos realmente. Yo sé que la mayoría de gente dice, ay, sí, yo sé que tengo cuerpo, alma y espíritu, pero no nos hemos integrado. No hemos hecho esa integración en mi parte espiritual y mi parte física. Entonces, desde la cuántica lo que aprendemos es a vernos multidimensionalmente, que tenemos un cuerpo físico, emocional, mental, un cuerpo álmico, un cuerpo espiritual, y que esos cuerpos interactúan permanentemente, independientemente yo los pueda tocar o los pueda ver o no, ¿sí? En epigenética cuántica lo que llevamos es a conectarnos con la memoria celular o nuestro sentido de origen. La memoria celular es el ADN, es el sistema de almacenamiento
pensamiento universal. Y en el ADN no solamente está la información para que se dé el color de mis ojos, o el color de mi cabello, o la estatura, o mi contextura física, sino que también están mis rasgos de personalidad, mis patrones de conducta, y también están las historias que hablábamos hace unos minutos que están del pasado, esas experiencias que han vivido mis ancestros al ellos trascender, desencarnar, ¿cierto? Esa información queda como información, se sube a la nube, y de la nube, cuando yo voy a nacer en la experiencia humana, ¡ay! Este aprendizaje, mire, aquí como que no hemos resuelto lo de la pobreza, descarguemos la pobreza. ¡Ay! Aquí no hemos descargado el desamor. ¡Ay! La infidelidad. ¡Ay! El maltrato. Y yo voy cargando esa información, y entonces es como una cebolla cabezona. Adentro está la información origen, y todas esas cositas que yo descargo de las historias de mi familia que no han sido resueltas, se cargan allí, tapan el ADN, tapan la originalidad del ser. ¿Qué información origen codifica a la raza humana? Abundancia, prosperidad, equilibrio, balance, bienestar, salud, felicidad. Esa es la originalidad de lo que vinimos a experimentar. Pero pues como nos metemos en tantas historias, experimentamos tantas situaciones que no son resueltas, quedan cargadas como en insatisfacción. O sea, en otras palabras, como lo entiendo yo, es que todos en este plano terrenal, en este mundo, vinimos a ser felices, abundantes, tranquilos, amorosos, etc. Pero también vinimos a transformar otras cosas para poder vivir, digamos, la abundancia, vinimos a vivir una pobreza. No significa que nunca lo vayamos a lograr, sino que a veces necesitamos vivir eso para poder llegar a para allá. Esa frase que dicen como Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. A veces es eso. Sí, total, eso tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. A veces es eso, es como te dieron esto porque saben que tú vas a salir adelante. Te despidieron, estás en la olla de todo, vas a salir adelante y esta experiencia te va a llevar a mejores cosas. Hay una frase también que dice, la mujer que me voy a convertir después de esto. Y sí, es así. Eso es epigenética y es algo que ahorita pues tú estás en este concepto y lo estás también ofreciendo al público. Cualquier persona que te escriba en este momento puede tener una sesión contigo, porque aparte son virtuales. Sí, la formación tiene componente virtual y tenemos unos espacios presenciales, pero está totalmente diseñada para que sea estudiada y vista a distancia. Que si en algún momento tienes el deseo de viajar y estar en un encuentro presencial, pues bienvenido, pero no quiere decir que si no viniste, ay no, entonces se perdió, no, porque estamos en la disposición, ya comprendemos el concepto cuántico, se facilita mucho el acceder a la información, en reconocer este aspecto cuántico de la información, que ese fue un regalo que nos dejó la pandemia, porque antes de pandemia, cuando se imaginaba un proceso terapéutico por internet, Zoom, epigenética cuántica tiene otro regalo enorme, y es que hay herramientas de aplicación terapéutica o personal. O sea, yo me hago una sesión a mí, tengo este desafío y con esa intención me siento a hacer una investigación de mí, de mi historia, de mi linaje familiar y cómo lo resuelvo acá. Ah, entonces ya no necesitamos terapeuta. Eventualmente lo vas a requerir, claro que sí. Pero lo que estamos buscando en epigenética es crear esa red de apoyo entre quienes estudiamos, nos podamos acompañar. Y si en algún momento conectas con tu propósito de vida y está, como te pasa a ti, como me pasó a mí, ayudar y acompañar a otros, pues estás recibiendo una herramienta absolutamente poderosa para poder hacer esos acompañamientos. Entonces aquí vamos a hacer toda la parte de la promoción. Vamos a promocionar tu libro. Sí. La enfermedad puede ser tu mejor oportunidad. Alguien me preguntó alguna vez que por qué decía puede ser, porque es que la única que puede hacer que eso sea posible, el único que puede hacer que eso sea posible eres tú. Yo vivo una situación desafiante y el único que puede hacer que esa experiencia desafiante se convierta para mí en una oportunidad soy yo. Yo puedo quedarme ahí sufriéndola en la víctima, como me pasó a mí, 37 años de la vida sintiéndome la más desafortunada de la vida, hasta que una situación crítica me pegó un freno en seco y dice, bueno, ¿qué va a hacer usted con usted misma? Y de ahí empieza ese proceso de estar conmigo, para mí, de observarme, de valorarme, de respetarme, de reconocerme, y la vida empezó a cambiar en todos los sentidos. Entonces, pues la invitación a que se lean La enfermedad puede ser tu mejor oportunidad, porque aunque el libro te invita a partir de una enfermedad, es aplicable a cualquier área de la vida. Puede ser también inspirador para ti, dice, yo no tengo enfermedad, pero vamos a ver esta mujer qué fue lo que hizo. Entonces, pues la invitación para que lo adquieran. Y también a que te sigan en tus redes sociales, @TatianaSalazarBio. Si de pronto no pueden tener una sesión terapéutica con Tatiana, ella les va a facilitar con otros terapeutas que también está en formación contigo. Así es, tengo un equipo de terapeutas maravillosas, en su totalidad son colegas conmigo en temas de biosanación emocional, y hay otras que se están formando en epigenética cuántica para también llevar estas herramientas a los procesos terapéuticos. Hay
algo bien bonito de redes. Hay testimonios ya, inclusive hay un par de testimonios grabados de quienes me han seguido por X tiempo, un año, dos años, ponen en práctica muchas de las herramientas que se comparten en Instagram, que es donde principalmente comparto herramientas, y empiezan a hacer pequeñas transformaciones y pequeños ajustes, y algunas al cabo de esos dos años piden el hacer un proceso terapéutico porque llega un momento en que dice estoy lista, pues su economía empieza a cambiar y entonces toma la decisión de decir yo voy a hacer un proceso terapéutico. Vamos a responder tres preguntitas sencillitas que nos hicieron ustedes en nuestras redes sociales, bueno, en mi cuenta de Instagram, para que me sigan también y pues sigan a Tatiana. Una de esas preguntas es, que es algo muy recurrente realmente, son muy caras, muchas veces no hacemos terapias de ningún tipo porque no contamos con dinero. Bueno, hay muchos recursos para empezar el proceso. Cuando yo pienso esto, mi recomendación es pues no te hagas la inversión en un principio. Empieza a entrar en el proceso de autoconocimiento a través de libros, contenido gratuito. Yo permanentemente en el año, por lo menos unas 5 o 6 veces al año, estoy en espacios completamente gratuitos para que aproveches. Si me empiezas a seguir y estás conectada en la comunidad, te vas a enterar cuando están los grupos abiertos, ¿sí? Opta por esa alternativa. Empieza con la información gratuita, con libros, talleres. Personalmente yo soy muy abierta a responder. Hay gente que me escribe y estoy, yo léete este libro, mírate este video. Y eso les va ayudando y van entrando en sintonía y llega un momento en que dices, ok, voy a invertir en mí. ¿Qué también puede pasar? Que yo empiezo a integrar esa información y yo me empiezo a expandir, y cuando me expando, uno de los renglones que se toca en la expansión es la relación con el dinero. Toma la decisión, ay, me voy a pagar una terapia. Y pasa algo mágico, y es que después de que pagas una terapia, se sube el termostato financiero y, como te decía, te expandes energéticamente, que empiezas en el proceso de hacer inversiones ya en ti. Y de la misma manera como le metes, no sé, $1,000 a un iPhone, vas y te metes $1,000 a ti en un curso, en un taller o en un proceso. Porque el iPhone te brinda infinidad de beneficios de comunicación, la calidad de la imagen, bueno, todas las herramientas que tiene el equipo, ¿cierto? Pero ¿y eso cómo cambia tu vida? ¿Cómo la mejora? ¿Cómo mejora la relación tuya con el dinero? ¿La relación tuya con la comida? ¿La relación tuya con las personas? ¿La relación de pareja? Cuando yo invierto en mí, mejora mi vida. O muchas veces no compramos en aparatos tecnológicos, sino que le pagamos cosas a los demás. O sea, por ejemplo, uno gasta un montón en mi papá, en mi mamá, en mi hijo, y a ellos si no le importa gastarse lo que sea en su ropa, pero a ver, la ropa de uno no tiene ropa. Y me acaba de llegar una cosa, y es que en diciembre le regalamos a todo el mundo. ¿Qué tal si yo le regalo una mejor versión de mí? No porque sea el objetivo, para que mi papá y mi mamá disfruten un hijo o una hija diferente, no, sino porque en vez de regalarles $1,000,000, $500,000, lo que te gastes en regalos, en vez de darlos para otros, te lo das a ti, inviertes en ti y generas de parte tuya una persona diferente, creo que tu familia lo disfrutaría enormemente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, consejo para terapias en pareja y a quién recomiendas. Yo te voy a dejar hablar, pero me gustaría aportar. A veces uno siempre cree como, ay, tenemos que mejorar juntos, vamos a terapia juntos, juntos, juntos. ¿Y qué pasa si mejoramos individualmente? Es mi política y es como yo lo manejo realmente. Yo terapia de pareja realmente no hago. ¿Qué es lo que yo sí veo? Yo les recomiendo hacer un proceso personal de manera individual a cada uno. Y si como matrimonio coinciden en el mismo momento, en el mismo espacio de tiempo, en sus procesos seguramente podremos tener un encuentro o dos o tres grupales. Pero cada uno está haciendo su proceso. Soy partidaria de eso, de yo me encargo de mí. Hay una ley del universo que es la ley de la correspondencia, que dice que lo que me molesta en el otro es un tema que yo tengo que trabajar, no que está en mí, es un tema que yo tengo que trabajar. Sí, porque es que me caen gordos los mentirosos. Eso no quiere decir que yo sea mentirosa, sino que tengo raye con la mentira. ¿Por qué me descompensa? ¿Por qué la mentira me saca a mí de centro? Entonces yo tengo que trabajar con la mentira. Con la pareja es un maestro maravilloso de vida, pero pues te está mostrando lo que tienes que trabajar tú. Entonces, ocúpate de ti. Esto me cala mucho porque en el 2020 yo le dije a Tatiana, mira, mi mejor amiga está muy mal, de verdad, tú no sabes, a mí me encantaría ayudarla, yo sufro de verla mal. Y Tatiana me dijo, ayúdate a ti primero para poderla ayudar a ella. Y yo como, ¿cómo me puede decir esto? ¿Qué es esto? Yo no lo había entendido, pero incluso en los aviones te dicen, póngase primero usted la mascarilla para poder ayudar a los demás. Y ahí cómo lo entendí, ¿qué es lo que está pasando con mi amiga? Mi amiga de pronto tiene sus problemas de amor propio, no sé qué, es porque yo tengo esos problemas.
problemas. Y si me raya verla mal, es porque me raya a mí misma verme mal. Pero es bien chévere que hagamos la aclaración de que no es literalmente que yo tenga el defecto que no me gusta del otro, ay, yo tengo su defecto, no, sino que tengo mi raya con ese tema. Y acá dice, en la última pregunta, ¿cuándo quieres seguir un proceso pero tu alrededor no lo permite porque se da porque es? Ah, bueno, pues es el inconsciente tuyo. Hay una resistencia inconsciente. Haces conciencia de que este camino o esto me puede servir, pero ¿cuántos años llevas viviendo en la forma de vida que vives? Entonces el inconsciente, el ego, el autosaboteador dice, bueno, ¿y cómo se vive la vida de una manera diferente? Yo no sé. Entonces es cuando generamos una realidad que nos impide hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto es uno de los temas que trabajamos en la epigenética cuántica. Mira que esto que dices del autosabotaje es porque quiero mencionar como dos canciones. Una es Soy adicto al dolor. Y uno dice, ¿quién va a querer ser adicto al dolor? ¿Quién va a querer ser adicto a sentirse mal, a sufrir? Y sí pasa. O sea, has sentido tantas veces cómo se siente sentirse mal que no sabes cómo se siente sentirse bien y le tienes miedo a sentirse bien. O hay otra frase como de memes y cosas chistosas, es como, le tienes miedo al éxito, bebé. Y sí, y le tienes miedo al éxito, porque como nunca has estado en el éxito, te da miedo. Ayer justamente vi a Bad Bunny saliendo de una discoteca y se le fueron así encima y a mí me dio miedo. O sea, yo dije, qué miedo ser así de famoso, qué miedo llegar hasta ese punto de que la gente se te abalance y te pasen esas cosas. Y ahí yo mismo estoy creando resistencia a tener ese éxito, esa fama. Claro, si yo tengo miedo, pues no me va a permitir experimentar la fama de esa manera. Inconscientemente, interiormente estoy diciendo, yo no soy capaz de manejar esta realidad. Es que eso hace ruido, no es como tan fácil aceptar, porque esto es de aceptación, de decir, ¿cómo es posible que me estés diciendo que yo no quiero tener dinero? Obvio, yo quiero tener dinero, pero ¿qué pasa cuando te llega el dinero? Te lo gastas. Porque no lo tienes una organización, anotas tus gastos diarios, sabes por qué inviertes acá, has ahorrado, te has pagado a ti primero, bueno, todas estas cosas de educación financiera. O si no, cuando tienes mucho dinero, ¿qué dices? Uy, no, las personas con mucho dinero, eso les pasan cosas. Y no es que esas cosas no pasen, o sea, sí pasa en Colombia, pero porque te tiene que pasar a ti. Tú ahí estás creando una resistencia y un miedo a tener mucho dinero. Entonces mira todas estas cosas tan bonitas que podemos transformar en nuestra realidad a partir de conocernos y... Claro, es que yo digo esas cosas espontáneamente. Ahí cuando ustedes empiecen con toda la terapia con Tatiana se van a dar cuenta qué es lo que hay que hacer. Aquí como tipsitos les digo, ¿qué hay que hacer? Cambiar esas creencias limitantes 100% y empezar a invertir en ti. Y una forma de invertir es con procesos terapéuticos. Necesitas tres recursos para invertir en ti. Invertir energía, tiempo y dinero. Empieza dedicándote tiempo y pon tu energía. Y si te dedicas en tiempo y energía, te expandes y llega el recurso económico para que hagas inversión en procesos más profundos y que te contribuyan de manera más importante a la transformación personal. Entonces aquí la invitación, vuelvo y repito, siguen a Tatiana en sus redes sociales y a mí también pueden seguirme, y les voy a recomendar, que también quiero que tú les dejes como unas recomendaciones. Yo quiero recomendar a Tatiana, a Milena, aquí van a estar apareciendo en pantalla, de Vortex Way, que es Alex, y Paola Herrera. O sea, estas personas yo las veo en YouTube, que es un contenido gratuito, está ahí al alcance, 20, 30 minutos te demoras viendo un video y te va a cambiar la perspectiva. Libros, por supuesto, La enfermedad puede ser tu mejor oportunidad. Otro libro, Este dolor no es mío. Y películas como animadas de pronto, Soul, y de serie, Mi otra yo. Les recomiendo Yo, de Joe Dispenza, Deja de ser tú, es un libro poderosísimo. O también Sobrenatural, somos sobrenaturales, tenemos el potencial de ser superhumanos, todos. Y pues Joe nos acompaña en este descubrimiento de nosotros maravillosamente con estos dos libros. Él también está en redes, también tiene contenido gratuito. También pueden seguir a Greg Braden, ese es mi amor platónico. Hay un libro que él se llama La resiliencia del corazón, donde nos entregan herramientas maravillosas de respiración, de autoobservación. Entonces pues son dos autores maravillosos. Mi mentora Andrea Lasprilla, Silvina Páez también, que nos habla sobre ancestralidad y reconocernos en nuestro pasado. Y ahora último vengo trabajando todo el concepto de desarrollos de empresarios conscientes con Diana Caro. Bueno, muchas gracias, Tati, muchas gracias. Qué rico tenerte en mi canal, que se diera esta entrevista y todo. Y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Bye.